presidenta, el día 7 de mayo, nuestro grupo parlamentario emitió una nota de prensa en la que valoraba los datos últimos disponibles en este Parlamento sobre la actividad en el Servicio Navarro de Salud. Esos datos decían que en el mes de marzo, comparado con el mes de marzo del año anterior, se habían producido en la sanidad navarra 660 intervenciones quirúrgicas menos, 4.330 primeras consultas menos y 9.252 consultas sucesivas menos, lo que era evidente que quienes decían que apostaban por la sanidad pública, lo cierto es que no, porque mes a mes baja la actividad en el Servicio Navarro de Salud. Pero como no es la primera vez que ocurre, Gero Abay, y le tengo contabilizadas 7 ocasiones ya en lo que llevamos de legislatura, contestó con unos datos de sanidad que no estaban ni en el seno de este Parlamento porque no habían sido entregados, ni tan siquiera colgados en el SISNA, en la página web del Gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Gero Abay tuviera unos datos de sanidad que nadie más conoce? Porque usted cuando quiere dice que el Gobierno no habla en representación de Gero Abay, pero cuando quiere Gero Abay le da los datos al Gobierno para que haga un uso partidista de ellos. Y por tanto tenemos dos opciones, señora Barcos. Usted da una información a Gero Abay que no tiene el resto de los grupos y por tanto podríamos hablar de que es una especie de prevaricación con la información, es decir, un uso partidista por un interés político de la información, o dos, el gabinete del señor consejero redacta las notas de prensa de Gero Abay, lo cual estamos hablando de un uso indebido de los recursos públicos. ¿Cuál de las dos es lo que ocurre? Pues una vez más, la que no tiene ningún problema al mentir en sede parlamentaria es usted. Mire, nosotros registramos cada mes la petición del cuadro de mando, ¿y sabe que llega con un mes y 20 días de retraso cada mes? Cada mes, señora presidenta. Es que es más, en este Parlamento hay aprobada una moción para que el consejero tenga que enviar el cuadro de mando sin necesidad de pedirlo a los grupos parlamentarios. Se ha aprobado una moción. ¿Sabe lo que ocurre? Que si no lo pedimos no lo envía jamás. Jamás. Por tanto, la transparencia que tiene su Gobierno es ninguna. Es imposible que se pudieran tener los datos del 7 de mayo, porque el SISNA se cuelga el 20 de mayo en la web. Porque ese día no lo tienen ni los profesionales del Servicio Navarro de Salud, ni tan siquiera los directivos. Solo los tiene el señor consejero ese día, probablemente recién salidos del horno. Por tanto, cuando los tiene Gero Abay, es porque el señor consejero se los da. Pero se los da solo a Gero Abay, no se los da al resto de los grupos. Que, por cierto, hay una moción aprobada en este Parlamento para que el cuadro de mando, si el señor consejero lo tiene, lo remita inmediatamente y no un mes y 20 días después, que es lo que hace cada mes. Es lo que hace cada mes. Pero fíjese, yo entiendo que esto sea así, porque lo que trata el Gobierno es de que sepamos sus datos cuanto más tarde mejor, porque son nefastos. Porque ustedes, si hay algo en lo que han defraudado la confianza de los ciudadanos navarros, es en sanidad. Fíjese, mes a mes cae la actividad de las consultas en el Servicio Navarro de Salud. Y eso que ustedes decían que venían a defender la sanidad pública. Pero es que no solo eso, año a año ustedes están gastando más de 60 millones de euros en privatizaciones, aquellos que venían a defender la sanidad pública. Pero es que además, aquel dinero que se gasta en privatizaciones, señora Barcos, usted le da la risa, a mucha gente no le da. ¿Sabe por qué? Porque más de la mitad de esos 60 millones no tienen contrato. Tienen un contrato caducado. Tienen un contrato caducado. ¿Y por qué? Por la ineficiencia y la inoperancia en la gestión de su Gobierno. Porque es incapaz de sacar los pliegos. ¿Qué pasa con San Juan de Dios? Más de 20 millones de euros y tenemos un contrato caducado desde hace más de un año y medio. ¿Qué pasa con el transporte sanitario? Desde el 31 de marzo del año pasado tenemos las bases en un acuerdo y ustedes han sido incapaces de sacar la licitación. ¿Qué pasa? Ustedes lo que se dedican es a plantear planes de humo, a hacer marketing. Ahí tenemos el plan de envejecimiento activo, que no tiene ni una sola acción, el plan de la racionalización del medicamento, que es marketing burdo, y por supuesto el plan de atención primaria, que tiene 60 acciones, de las cuales 45 no tienen presupuesto y 36 están fechadas en por lo menos una legislatura anterior. Y ustedes lo presentan como si fuera aquello un plan que ustedes tienen para mejorar la atención primaria. Por favor, yo les digo que se tomen con seriedad el tema de la sanidad, que den explicaciones, que los datos los podamos tener, porque eso es transparencia, pero su Gobierno
de transparencia, sabe poco, deslogan mucho, y lo que pasa es que no quiere que conozcamos los datos, porque los datos lo que hacen es evidenciar lo que piensan. Los ciudadanos pensaban que tenían la mejor sanidad de España y en el último barómetro vamos ya por el séptimo lugar. Y aquel barómetro que ahora ustedes desprestigian, cuando les daban los datos positivos, eran los que aclamaban en portada en su medio de comunicación de referencia. Muchas gracias.